Se jugaba la jornada 29 de la Liga Española. Lo que parecía imposible solo algunos partidos atrás, hoy era una realidad para el Barça. Porque si ganaba este encuentro, se quedaría con el liderato de la Liga y tenía opciones a ser campeón siendo el favorito. Mas sin embargo, el equipo de Granada llegaba con ganas de venganza, ya que el mismo Barça le había remontado un partido en el último suspiro, en los cuartos de final de la Copa del Rey, dejando fuera a los Basari de manera triste. Al final el Barça tuvo el mérito de remontar in extremis el 2-0 con el que el Granada parecía verse en las semifinales. Un Granada frustrado dice adiós. El Granada llegaba siendo el menos favorito, ya que tenía numerosas bajas y muchos de sus titulares no estaban disponibles, pero los 11 que salieron al campo tenían ganas de hacer historia. De la mano de Darwin Machís y Yangel Herrera, el Granada estaba a punto de arrebatarle de manera despiadada el sueño de la Liga al Barcelona. Comenzaba el encuentro y, como era de esperarse, el Barça salía siendo más. Estaban dominando el partido y creando amenazas de manera constante. El Granada, con lo poco que tenía, resistía el asedio de los azulgranas. Machís y Herrera lo dejaban todo en el campo, tratando de volar a Messi y compañía. A ver quién lo toma, regresa Darwin Machís. Kimi pendiente de Sergio Roberto, Machís se encargaba de Messi, iba la... Yangel Herrera intentaba conectar con un pase largo que por poco caza Machís. Lo que parecía obvio llegaría. El 1-0 de la mano de Griezmann y Messi en una muy buena jugada. ¡Gol! Del Barça apareció la combinación de Griezmann y Messi ante el Granada. Gol de Leo para llegar a tierra soñada por el Barça. Tierra de vanguardia, sí, a la tierra soñada de la punta del torneo. La combinación soñada finalmente aparece en el certamen. A esta altura, Griezmann y Messi definió el 10. A tierra soñada la punta con este gol de Messi. Gana el Barça 1-0. El Barça ya estaba saboreando el liderato. Se podía ver que se sentían campeones. Los ataques irían en aumento. El arquero Skandel le negaba el segundo gol a Messi. El equipo de Koeman estaba volcado al ataque, buscando el segundo tanto que le asegurara el encuentro, pero este no llegaría. Terminaría el primer tiempo y el Granada se iba perdiendo por la mínima diferencia. La remontada sonaba como algo loco, pero no imposible, para estos guerreros que estaban teniendo una de sus mejores temporadas. Arrancaba el segundo tiempo y pintaba para hacer más de lo mismo. Un Granada lleno de fe sostenía cada uno de los ataques del rival. Hasta que al minuto 63 aparecería Darwin Machís Marcano, que no perdonaría y ponía el empate en el partido. Avanza Darwin Machís, cuidado con esta, Darwin Machís, ¡gol! ¡Gol! ¡Qué granada! Estalló el contraataque del equipo de Martínez. Apareció Darwin, sí, en soledad y no perdonó con su teoría de la evolución. Machís evoluciona en Granada, empata el partido, iguala en el Camp Nou. Apareció Darwin, 1-1. Y lo define muy bien Darwin Machís, porque fíjate que Ter Stegen le cubre el arco, pero en el primer palo no. Colocó la pelota en la velocidad que venía. Y... muy bien. Atención a Molina, que la acaba de liar. El balón para el empate de la Granada. Darwin Machís. Molina que recoge la pelota, que mete la pelota perfecta. Atención a Luis Suárez, ¿no? Atención al golpeo de Darwin Machís, que llegó y acaba de empatar el partido en el 63 de encuentro. Estábamos diciendo que en un marcador tan corto todo podía pasar. Acaba de pasar. Darwin Machís ha aprovechado el envío de Luis Suárez. Empate a uno en el Camp Nou. Y Darwin define bien. Sí, sí, lo es. Esto lo tiene siempre Machís. Es un avión al espacio. Los jugadores del Fútbol Club Barcelona no podían creer que un jugador venezolano les estaba robando la posibilidad de ganar la liga. Yangel Herrera, por otro lado, estaba dejándolo todo en el campo, tratando de cortar y crear juego.
varios de los jugadores del Barça se habían desconectado del partido. El entrenador Ronald Koeman no se lo creía y fue expulsado 2 minutos después del gol. Por su parte, el Granada seguía resistiendo la arremetida que se le venía, mas sin embargo estaban sólidos en defensa. De la mano de Yangel Herrera y Darwin Machís hacían todo por frenar a los rivales. Al minuto 79 se destrozaría por completo los sueños del Barça. Y es que Jorge Molina pondría el 2-1 definitivo, en lo que sería una remontada histórica para el Granada, quien por primera vez en la historia ganaba un partido al Barcelona en el Camp Nou, con unos sobresalientes Darwin Machís y Yangel Herrera como protagonistas del encuentro. Con este resultado, el Barcelona perdía las opciones de ganar la liga, dependiendo de sí mismos. Y ya todos sabemos el resto. Un total recital de resistencia y fe que regaló el equipo de los venezolanos.